Es deciros que David Canal es arquitecto, investigador, arquitecto investigador, que ha cursado su doctorado en teoría e historia de la arquitectura en la ETSA de Barcelona. Y bueno, entre cosas destacables, ha organizado un seminario en el CCCB llamado La ciudad y el imaginario de la destrucción, junto con Daniele Porretta. Y actualmente es profesor en la Escuela de Arquitectura San Sebastián, pero en Santiago de Chile. Sin más, os dejo con David Canal y las noches en la gran ciudad, lo inesperado y lo espectacular. Gracias. Muchas gracias, Oyer, por la presentación y muchas gracias de nuevo por la invitación a, en fin, a las instituciones Tabacalera, Fundació Cristina Enea, todas las BNB, todas las instituciones que participan del programa por invitarme a Donostia. Voy a hablar del tema de la noche en la metrópolis occidental desde la mirada, como decía ayer, de un arquitecto. Me refiero con eso a que voy a prestar mayor atención a la manera en que la arquitectura nocturna, la ciudad, da lugar y permite el desarrollo de nuestras acciones en ella. Hay un aspecto en el cual voy a poner un poco más el énfasis, que es la irrupción a mediados del siglo XIX del sistema de iluminación artificial, para acercarnos a lo que significó para una ciudad, una gran ciudad, la aparición de la luz eléctrica. No quiero perder de vista tampoco el leitmotiv del encuentro, este atreverse a pensar sin barandillas, porque justamente el espacio-tiempo de la noche en la gran ciudad es el que todavía, si es que esto puede ocurrir, ofrece la posibilidad de lo otro, ofrece la posibilidad de lo inesperado y de lo impensado. La presentación de hoy funciona como marco previo a la película que vamos a ver después, Night on Earth, a la cual yo no voy a hacer una referencia explícita en esta presentación, porque prefiero que conversemos sobre ella en el encuentro de mañana. La noche de la gran ciudad en el siglo XXI presenta una marcada dualidad. Si por un lado la ciudad se autopresenta como una casi instalación, como el espectáculo de aquella ciudad del futuro definitivamente alcanzada, si recordamos lo que nos presentó Fritz Lang en Metrópolis en 1927, por otro lado, al mismo tiempo, ofrece territorios inexplorados y posibilidades de escapatoria. Ofrece resistencia a los procesos de homogeneización propios de la luz eléctrica y de la modernidad. La personalidad nocturna distintiva es el atractivo que algunas capitales están buscando en un contexto de competitividad internacional. París entera se transfigura a base de escenografías durante la noche. Las fachadas electrónicas del barrio de Shibuya en Tokio entran en ebullición cuando el día oscurece y se alcanza el éxtasis nocturno de consumo. Pero también asistimos en la ciudad nocturna a protestas pacíficas, a disturbios violentos, a apagones generales de un barrio y hasta de una ciudad que nos recuerdan que la noche podría ser todavía aquella nueva frontera tan deseada. El boom de Shanghái es un paisaje nocturno contemporáneo por excelencia. Consiste en un frente urbano de varios kilómetros. Visto desde el Pudong, este frente se redibuja de noche mediante iluminaciones digitales hasta el punto que parece concebido en vista de su apariencia nocturna. Esta estética de las pantallas está invadiendo toda Asia, de manera que incluso se ha convertido en un modelo dramático de metrópoli. Una ciudad grisácea genérica durante el día que espera la noche para poder brillar de forma histérica. Es un fragmento. Bien, es un fragmento representativo de ciudad del siglo XXI, porque nace de la tabla rasa sin necesidad de referencias al pasado y funciona en un presente perpetuo que es siempre el mismo. Se trata del modelo de Times Square y de Las Vegas, ¿verdad?, en Estados Unidos, llevado al paroxismo. La ciudad
convertida en anuncio, con unos niveles de consumo energético exagerados, por cierto, donde la arquitectura desaparece y el individuo se convierte en una polilla hipnotizada y atraída irremediablemente hacia esta abundancia lumínica. Una tendencia distinta la encontramos en varias capitales de Europa o América del Norte, donde existe la preocupación por relacionar lo que ocurre de día con lo que ocurrirá después en la noche, aunque solo sea en determinados momentos del año. Se trata de la organización de acontecimientos que pueden durar de una a varias noches, en las que la ciudad permite experiencias urbanas distintas. La noche de los museos, la noche de las catedrales, las noches blancas o los festivales de luz, por ejemplo. La ciudad transforma sus espacios no físicamente, sino gracias a la expansión del tiempo por dominio de la luz eléctrica. Nuevas programaciones en el calendario anual de las fiestas urbanas, incitadas por prácticas nocturnas nuevas. Estas noches temporales funcionan como laboratorios urbanos para muchas ciudades que buscan su lugar en el mapa global de destinos. Desde los años 90, algunos festivales de luz transforman temporalmente la ciudad. Las ciudades explotan sus situaciones fluviales, sus monumentos y sus parques. Entran en acción profesionales relacionados con el land art, con el cine, la escenografía, la arquitectura o las nuevas tecnologías. Es una ciudad provisional que se inscribe temporalmente en el espacio-tiempo de la noche. La luz de color devuelve y recuerda la magia de la experiencia urbana, y las ciudades demuestran su capacidad para generar acontecimientos notables por su cuenta, como es este caso de la ciudad de Lyon. El actual concepto de las noches blancas se inició en París el año 2002, pero se inspira en las populares noches de arte de los países nórdicos, pensadas para combatir las largas semanas de dominio de la oscuridad. Una o varias noches dedicadas al arte contemporáneo que se expone en las calles o en lugares fuera del circuito oficial habitual. Al mismo tiempo, se devuelve de esta manera la ciudad a sus habitantes. La ciudad misma se convierte en una exposición, y cualquier edificio es un potencial receptor de una exposición, cualquier plaza un escenario, cualquier balcón una pantalla de proyección. El museo más grande del mundo, ese es el lema comercial, como espectáculo gratuito. El espacio público renueva su valor y pone en crisis la idea de museo y de galería. El éxito es tan grande que genera varios problemas: dificultad de movilización, exceso de basura al día siguiente, colas infinitas, exceso de turismo, atentados contra obras de arte famosas, etc. Ahora bien, el carácter nocturno de una ciudad expresa también lo no programado, una liberación de energía acumulada durante el día que revienta de forma imprevista. Pensemos en los disturbios ocurridos en 2005 en los suburbios de París y otras ciudades de Francia, como la quema de más de 8.000 vehículos, o en las noches de conflicto de Copenhague en 2007, solo por poner unos ejemplos, detonadas por el desalojo de una casa ocupa. Representan una noche política de primer orden. Pueden adoptar la forma simbólica de marchas pacíficas con antorchas, sea para legitimar o denunciar un régimen, para conmemorar la memoria de unas víctimas, para denunciar la corrupción, sea en Bangladesh, sea en Cuba, en Belgrado, más recientemente en Honduras. La noche como teatro político que amplifica el mensaje. El fenómeno de las fiestas rave congrega centenares, incluso miles de personas de noche en un lugar que se convierte en discoteca efímera con música tecno. Vacíos territoriales oficiales se ocupan sin autorización, descampados, ruinas de zonas postindustriales, cementerios de coches, aeropuertos militares abandonados. Se transforman con videoproyecciones que acompañan los bucles hipnóticos y reinventan el espacio durante estas noches de trance. Me refiero a las fiestas rave sin autorización, por supuesto. Son fiestas gratuitas y movilizan a los asistentes por internet. Son tribus nómadas porque desplazan continuamente sus lugares de encuentro. La noche intensifica su experiencia clandestina. Parientes cercanos son las fiestas secretas que se realizan, por ejemplo, en los subterráneos del metro de Broadway, en las catacumbas de París, o los habituales encuentros en la Alemania del Este, justo después de la caída del muro de Berlín, en las gigantescas cámaras de seguridad de los bancos
vacíos. Si para el gran público la noche de ocio es la ciudad nocturna y se corresponde con la sociedad del espectáculo, para estos y otros colectivos la noche es posibilidad de experiencias límite, con posibilidad de resistencia al orden y paisaje alternativo. Así también es terreno fértil para nuevas prácticas urbanas, furtivas e interactivas de activistas nocturnos. Pensemos en los piratas informáticos del MIT que en el año 1993 transformaron la fachada del Green Building de Boston para jugar una partidita de Tetris en tamaño gigante. Más recientemente en Filadelfia, otros hackers utilizaron la fachada de un rascacielos para los mismos fines, disfrutar de una partida de Tetris de noche, al aire libre y en pantalla gigante, me imagino que también con palomitas. Entre el arte y la política están grupos como el Graffiti Research Lab, un colectivo de artistas del graffiti que utiliza tecnologías de código abierto para la comunicación urbana. Surgió en Nueva York, pero ya tiene células, así le llaman ellos, grupos, en México, Tokio y varias ciudades de Europa. Este grupo ha inventado varias técnicas propias que les permiten escribir y pintar con láser sobre superficies de difícil acceso. Otras formas de intervención son las del colectivo de Berlín Raum Labor, quienes transportan desde el año 2006 una burbuja hinchable, monumento cocina le llaman, para crear espacios temporales que resuelvan sencillas necesidades locales. La burbuja surge bajo un puente en el interior de una manzana u ocupa una plaza de parking en el centro de la ciudad o una zona del parque para funcionar como sala de baile, comedor comunitario, reunión de vecinos o guardería infantil. La noche tiene un estatuto jurídico que se ha ido modificando en función de políticas y demandas. Grupos privados presionan para que la ciudad funcione 24 horas al día, 7 días a la semana, como dijo ayer en la presentación en relación al reciente libro de Jonathan Crary. Existen políticas específicamente nocturnas dirigidas a determinados usuarios que se adaptan a esta nueva temporalidad de la noche. Pensemos en las guarderías nocturnas, en transportes públicos que cubren ciertos tramos como respuesta a flujos nocturnos, polideportivos en suburbios que siguen abiertos toda la noche o bibliotecas públicas que alargan su cierre hasta ahora muy avanzada. Para entender la ciudad nocturna es necesario un punto de vista estrictamente moderno. Me refiero con esto a una visión superior desde el avión. Entonces, aunque sea solo, fugazmente por unos momentos, nos damos cuenta, por un lado, de la verdadera escala metropolitana de nuestras ciudades y, por otro, la organización del territorio mediante las infraestructuras. Todo ello es revelado de noche merced a la luz eléctrica. Esto nos invita a pensar no tanto en los espacios y los lugares, sino en el movimiento y las relaciones entre los lugares conectados. Tenemos entonces dos historias de la noche metropolitana actual que están entrelazadas. La historia oficial de avenidas y parques, monumentos y edificios bien iluminados, bien limpios, en la que pensamos inmediatamente noches espectaculares, esa idea clásica de la ciudad de la luz, y tenemos la historia extraoficial, voy a llamarle, o invisible de los barrios periféricos, zonas intersticiales elaboradas a partir de las infraestructuras, autopistas con sus señalizaciones, carteles publicitarios, estaciones de servicio donde, y gasolineras con cantidad importante de personas que trabajan de noche, centrales nucleares, etcétera, conforman igualmente un poderoso paisaje nocturno. Pero quiero ahora hacer un paso atrás y hacer un recordatorio de la llegada de la luz eléctrica y una nota de las repercusiones del cruce de la noche con este sistema de iluminación artificial para con la ciudad y el espacio público. Hay que decir que el poder de convocatoria de las antiguas fiestas nocturnas desde la Edad Media tiene una relación fundamentalmente estrecha con la tecnología disponible en ese momento. Es así que las pirotecnias recreativas se emparentan con los fuegos de guerra. Lo lúdico y lo bélico se imbrican. La transformación de los jardines de Versalles para las fiestas privadas nocturnas de Luis XIV anticipa la lógica de la teatralidad
de lo efímero, mediante escenografías desmontables, para crear un seductor mundo de ilusión y confusión que se transferirá más tarde al espacio público de la ciudad. El progresivo perfeccionamiento de las técnicas de iluminación afectó entonces a la arquitectura misma, transfigurando su apariencia. El poeta alemán Johann Wolfgang Goethe se dio cuenta de ello durante su famoso viaje a Italia a finales del siglo XVIII, mientras asistía a los famosos fuegos del castillo de Sant'Angelo. No era tanto la fortaleza convertida en volcán lo que le impresionó, sino la apariencia fantasmal de la cúpula de la iglesia de San Pedro que se aprecia al fondo, notando que el edificio se había convertido en un extraño objeto luminoso. Walter Benjamin estudió el papel que desempeñaron las exposiciones universales del siglo XIX, y principios del XX en cuanto, entre otras cosas, banco de pruebas para las nuevas tecnologías. El éxito temporal de los inventos podía luego trasladarse de manera permanente a la ciudad. Es así como las exposiciones de París no tuvieron necesidad de cerrar las puertas de noche gracias a la luz eléctrica, la instalación del alumbrado artificial primero como medida de control y más tarde para embellecer la ciudad activó la libre circulación de personas por las calles con seguridad suficiente. Aparece entonces la expresión vida nocturna. La gente se ve atraída con magnetismo hacia la luz, no sin cierto sentimiento de temor y hasta de culto tecnológico. La jornada se dedica a la producción y el contratiempo la noche al consumo. Cafés, salones, cenas después de la ópera o del teatro. La vida social burguesa reconquista la noche como un espacio-tiempo para el ocio. La noche urbana se convierte, en virtud de la iluminación artificial, en una especie de fiesta perpetuamente animada. Se trasladan las técnicas teatrales a la dimensión urbana. Pero la transferencia del espectáculo efímero a la forma permanente de la ciudad significó un ruido visual deslumbrante y paralizante a base de anuncios publicitarios y escaparates iluminados. Simétricamente a estas salidas comerciales se desarrollan prácticas de exploración urbana que tal vez quien mejor lo representa es Steve de La Bretonne, ese hombre que se creía convertido en búho durante las noches de la Revolución Francesa, finales del XVIII, por las calles de París, o el fotógrafo Georges Brassey, que salía de noche a fotografiar la capital francesa, o Walter Benjamin, flaner nocturno, amante de perderse por las calles y se había probado el hachís antes de salir, pues mucho mejor. Anticipan las derivas situacionistas y otros exploradores de la noche. La Exposición Universal de San Francisco en 1915 marcó un punto de inflexión en cuanto a la historia del alumbrado. Fue la primera vez que se utilizaban focos antiaéreos, es decir, tecnología militar, para fines estéticos. Mientras en Europa estaba teniendo lugar la Primera Guerra Mundial y se utilizaban los focos antiaéreos para defenderse del enemigo, en Estados Unidos se divertían con estas luces de largo alcance. Las postales de la exposición, por tanto, contienen latente la imagen del lenguaje bélico, tal y como ocurría con los fuegos artificiales, un recordatorio nuevamente de la estrecha relación que la técnica tiene con la guerra. No encontraremos demasiadas diferencias entonces entre los paisajes nocturnos de la fiesta norteamericana y los paisajes de guerra europeos, ni tampoco la hay, como han señalado algunos críticos, aunque no sea tema de esta presentación, entre ciertos cielos iluminados y lo que estaban pintando en esos momentos autores como Kandinsky. Tal vez el nazismo fue el régimen que más que ningún otro entendió la arquitectura como instrumento político. La instrumentalización de la luz eléctrica llegó a un punto apoteósico en la puesta en escena diseñada por el arquitecto de Hitler, Albert Speer, para la clausura de los Juegos Olímpicos en la pista de Zeppelines de Nuremberg el año 36. Los focos antiaéreos se colocaron en vertical a lo largo del perímetro del recinto primero y se inclinaron luego hacia el centro para crear una especie de domo, una arquitectura luminosa que Speer denominó la Catedral de la Luz. Podemos hacer la comparación con la propuesta contemporánea del artista Rafael Lozano Hemmer en el Centro Histórico de Ciudad de México y su instalación de 18 focos antiaéreos. El artista abrió y mantuvo una web
activa durante los días que duró esta instalación en el cambio simbólico del año 1999 al 2000 para recibir propuestas de diseño, entre las cuales se contaron más de 100.000 en todo el mundo, respondiendo conscientemente así a la Catedral de la Luz de Speer. Realmente estas imágenes pueden ser hasta equivalentes a estas otras. Concebido el proyecto de Speer como un proyecto para intimidar a las masas, respondió Lozano Hemmer con una iluminación en el espacio público creado a partir de la libre participación del individuo. En esta carrera, voy a decir armamentística, por posicionarse en el mapa de capitales internacionales, participó Barcelona con la Exposición Internacional del año 29. La imagen de noche tuvo un papel protagonista. Los diseños lumínicos del ingeniero Carles Buigas, como el de las fiestas de clausura, con la combinación de la fuente mágica con música y fuegos artificiales, todavía funciona a día de hoy durante la clausura de las fiestas de la Merced. Eufórico por el éxito de las noches espectaculares en Montjuïc, el ingeniero Buigas presentó entonces el proyecto de la nave luminosa. Se trataba de un barco que, tras zarpar del monumento a Colón, en Barcelona, debía atracar en los principales puertos del mundo durante una travesía de 7 años como instrumento publicitario nacional. El interior del barco contenía entretenciones de todo tipo y una exposición, y la cubierta debía estar equipada con un despliegue de fuentes luminosas. Una especie de exposición universal flotante que debía contribuir a inscribir y conectar la ciudad definitivamente en el mapa de ciudades importantes junto a París, Londres o Nueva York, como muestra esta ilustración de los años 30. No quiero que parezca un capricho haber llevado a colación este proyecto, sino señalar los motivos por los cuales fracasó y nunca se pudo llevar a cabo. Lo cierto es que el barco no goza de la velocidad de desplazamiento del avión y del automóvil. La movilidad resume el fenómeno de la aceleración de nuestro mundo contemporáneo, en la que la electricidad ha jugado un papel decisivo. Cierto que esta aceleración ha cotidianizado los accidentes y las catástrofes, pero se privilegió el acercamiento temporal entre los lugares. La imagen que mejor captura este fenómeno es una fotografía nocturna de los automóviles con sus haces de luz que se deshilachan entre los fragmentos de la ciudad. Los hilos luminosos hacen visible el movimiento, una red, en efecto, de puntos de luz interconectados, cuya distancia puede salvar el automóvil. He aquí nuestra forma de vivir el territorio: zonas más iluminadas que otras, desigualdades territoriales, necesidad de conectarse a las redes principales para no quedar aislado. En definitiva, la noche en la gran ciudad se erige como paisaje abierto, contradictorio, complejo, multidimensional. La intensidad de estas iluminaciones nos recuerda que la noche es un reto político, económico, artístico, social. Tomarse en serio el paisaje nocturno significa leer en esta imagen, que aquí es tan lejana, tan abstracta, la desigualdad espacial y la falta de accesibilidad, el trabajo nocturno, el incremento de la segregación, la creatividad como forma de vida nocturna o las posibilidades incluso de nuevas tecnologías, perdón, de nuevas economías nocturnas. El estado nocturno como material original de la ciudad, territorio urbano soñador, sorprendente, liberado y misterioso. De las noches aristocráticas a las fiestas rave, de las tabernas a las discotecas, de los faroleros a los encargados de seguridad del metro, del salón al parque de atracciones, de las exposiciones universales a los centros comerciales, de los bowlings y cines a los showrooms. La noche evoluciona de lugares y de vocabulario: dandies, clases altas, juerguistas, taxistas, grafiteros, trabajadores de la noche, turistas, visitantes, pueblan la ciudad nocturna. Cada generación ha reinventado sus prácticas nocturnas, haciendo de este espacio de libertad un espejo real de lo que somos o querríamos ser. Yo diría que todavía estamos a tiempo de iluminar esta nueva frontera. Es que ricasco.
si alguien quiere hacer una pregunta igual ahora sí, en plan antes de pasar a la película. Gracias, David. No, quería preguntarte en la noche, creo que hay un elemento que también conforma de alguna manera lo que es la vida nocturna de una manera más peligrosa, que es el mundo de la delincuencia y en ese mismo mundo de la delincuencia, pues la lucha que hay entre la policía o las fuerzas de seguridad y bueno, todo ese esa nocturnidad y alevosía que dice la ley que hace un delito que sea más grave, ¿no? Al igual que eso que el delito luego está todo el submundo, por ejemplo, pues de la prostitución o de, ¿no?, que también cobra una o que le da cierto toque a las ciudades y a las ciudades grandes estas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿crees que es otro elemento que también vertebra lo que es la noche en las ciudades? Gracias. Muchas gracias por tu comentario. Absolutamente de acuerdo. Yo no lo incorporé en la presentación, pero el inframundo, voy a decirlo así, con todos los respetos, ¿no? Pero este es un mundo que tiene también personas y profesionales vinculados directamente, forma parte, por supuesto, de la noche. Es una dimensión que yo no mencioné. Y hay ciudades incluso que, como la misma Barcelona, que han explotado esta condición. Es decir, el barrio chino de Barcelona, en el periodo de entreguerras, era un lugar de una atracción turística tremenda, ¿no? Todos los tablaos, cabarets, todos los lugares donde el turismo de Europa acudía para tener contacto con la perversión, ¿verdad?, con el riesgo, voy a decir, pero con la morbosidad. Entonces, absolutamente forma parte de la noche. Y tiene, claro, cuando uno lo ve desde fuera, pues se utiliza también con fines publicitarios y con estas intenciones, ¿no? El barrio chino de Barcelona era muy oscuro. El barrio chino de Barcelona era muy oscuro, era una cosa que llamaba la atención. Claro, que en ese sentido también puede interpretarse como que esa falta de intensidad lumínica era el tipo de iluminación, ¿no? Digo, sí, es que sí, es decir, mañana voy a traer imágenes que tengo que son muy buenas de las prostitutas y los travestis del barrio chino de Gabriel Casas, que es un fotógrafo catalán que recorrió el barrio documentando todos los lugares, ¿verdad? Y lo que se ve enseguida son que las calles están iluminadas a través de los letreros hechos con las luces de neón de estos bares y de estos cabarets. Es decir, que era tan débil la iluminación pública, la iluminación que la ciudad tenía pensada y destinada para esos lugares, que era sobre todo la iluminación de estos locales la que daba el ambiente. Bueno, esto también ya era pensado de esta forma, ¿no?, pero sobre todo la que daba el ambiente y la atmósfera de estas calles tan particular, ¿no?, por otro lado. Pero absolutamente la intensidad lumínica era bajísima en esas zonas y se incrementaban, sobre todo estas fotografías son con unas sombras muy alargadas, ¿no? Se exageraba todo lo que tiene que ver con lo fantasmal, con las sombras, con lo misterioso y con lo confuso. Sí, gracias.
Muchas gracias. Gutxitan jartzen du pelikula.